Bueno amigos, gracias por estar aquí en Master Videos Review y en esta ocasión les traigo lo que es los productos de la línea Chromax para lo que es el NH-U14S. Sin duda Chromax ha sido la innovación en lo que es la línea de productos Noctua, ya que como sabrán muchos y lo he escuchado bastante, es que Noctua presenta muy buenos coolers, lo que es el sistema de refrigeración, pero no son demasiado atractivos para lo que es el público. Muchas personas, la realidad es de que ellos optan, ¿verdad?, por combinar lo que son tanto el gabinete como los cables y todo lo demás dentro de un equipo, y siempre es bueno tener en cuenta lo que son la refrigeración y todo lo demás. Noctua nunca se ha preocupado, considerándolo desde ese punto, el color en específico. Ese es un color ya tradicional por parte de ellos, es el color que en realidad los identifica sobre las demás marcas. Pero no quiere decir de que por el color nosotros vayamos a tener que menguar o ser un rendimiento bastante, bastante bajo con referente a las demás marcas. Sin duda este producto de la línea Chromax se fue introduciendo paulatinamente. Y creo que el cooler NH-U14S es el que creo, no me he empapado un poco del tema para verificar bien, pero es el que le faltaba lo que son las carcasas y ciertos accesorios. Otro detalle que vamos a poder ver en este video es que también hay una sección también de fan de la marca Noctua, siempre con la línea Chromax, que nos permiten, aparte de personalizar lo que son las gomas antivibración, que usualmente en el caso de los ventiladores de Noctua, algunos sí las traen y otros no las traen, como ser lo que es la línea Redux. La línea Redux es otra línea de la marca Noctua, que no posee en realidad lo que son los pad antivibración, o como le quieran llamar ustedes, lo cual queda como un ventilador normal o un ventilador corriente, pero no tiene que ser un ventilador corriente. La verdad tienen muy buen rendimiento, un buen desempeño, hay de diferentes velocidades, y sin duda todo esto ha venido a innovar parte de lo que Noctua tiene en su haber. Otro detalle importante que les quiero mencionar es que Noctua jamás, hasta el día de hoy, en el 2019, ha introducido su línea a lo que es el RGB. De mi parte, como opinión personal, agradezco a Noctua porque en realidad no ha caído en eso. No estoy en contra de lo que es el RGB, pero sí siento de que se ha exagerado bastante en colocar luces para todos los componentes de una computadora. Considero que el exceso es bastante malo, pero bueno, siempre habrán personas que les guste bastante eso, y en lo personal pues estoy totalmente no en contra, sino que para uso personal no me gusta. Como vemos, tenemos lo que son los covers, tenemos tres estilos de covers, como lo podemos ver. Este cover, en el cual en específico me cambia lo que es el color. El color en sí es bastante, no es un color exagerado, ¿verdad?, pero es bastante atractivo. Y tenemos el color totalmente negro y tenemos el color totalmente blanco. Y estas son los pad antivibración para lo que es la línea Redux, ya que la línea Redux tienden a ser un color gris, ¿verdad? Entonces los combinamos con eso y genera lo que es el cambio exagerado con lo que son los ventiladores Redux. Ahora les voy a mostrar un poquito en este segundo bloque el contenido de cada uno de estos covers, aparte los kit, o mejor dicho los pad antivibración, para que ustedes tengan una idea más clara respecto de lo que es en realidad estos nuevos productos que vienen a complementar lo que es la línea Chromax de Noctua. Vamos al segundo bloque. Bueno amigos, volviendo con el segundo bloque, en el cual les voy a mostrar un poquito el contenido de cada uno de los empaques, tanto de los covers como lo de los pad antivibración que Noctua introdujo hace poco. Como primero que les quiero mostrar aquí es los pad, ¿verdad? Son totalmente grises. Estos me permiten reducir un poquito lo que es la vibración del fan cuando está a su máxima revoluciones por minuto. Y ese es un detalle bastante bueno para los que son, poseen de la línea Redux
¿verdad? Ya con esto se complementa lo que es en realidad esa línea Redux para proveer lo que es ese detallito extra que faltaba. Cuando yo recibí lo que son los fans de la línea Redux, fue mi pregunta en específico a Noctua, que por qué las otras líneas de ventiladores sí traían los pads y otros líneas. Entonces, lógicamente, a ver la necesidad y ver que paulatinamente se van introduciendo cambios en lo que es las series de Noctua, pues tenemos este detalle que es bastante bueno. La cantidad que incluye de pad son total un total de 16. Aquí me imagino que podemos utilizar algunos 4 fans, ¿verdad? Si estamos viendo, o unos 2 fans, dependiendo cómo nosotros queremos distribuir cada uno de estos pads. Considero que este es un accesorio que es bastante bueno, en lo personal me agrada, ¿verdad? Luego de presentarles este pequeño unboxing sobre estos productos, les traeré otro video o una serie de videos con referente a lo que son cada uno de estos productos de la línea Chromax, utilizando lo que es el NHU14S, para que ustedes puedan tener una idea más clara de cuál es el fin de esta línea. Ya que muchos me preguntan que por qué se utilizan esto, por qué no les ponen RGB, y claro, como lo dije al principio, Noctua se caracteriza por no poseer RGB y por tener un buen rendimiento en cada uno de sus productos. Otro producto que les quiero mostrar es este cover, ¿verdad? El cual me va a permitir cambiar lo que es en sí el color. Pero el color no es algo relativo en el sentido que se va a cambiar del todo. Si estamos hablando de que la parte de aquí que nosotros tenemos, que pueden ver que es totalmente gris, se introducen en la parte de acá, se retira esto, que es con un imán, el cual me va a permitir deslizar lo que es una especie de plastiquito, de un color, no les habría decir si es plástico o es cartón, ¿verdad? En el cual cambiaría totalmente lo que es el color gris, y así me daría un toque tanto en varios colores. Otro detalle también que les voy a mostrar aquí es esta cajita en la cual me incluye los colores, que se los voy a mostrar aquí para que ustedes tengan la idea más clara. Cada uno de los colores, ¿verdad? Aquí tenemos uno, aquí lo podemos remover para que quede de un solo color. Usualmente no los remuevo, solo los cambio. Aquí tenemos el color azul, nosotros lo vamos a introducir de esta manera. Voy a mostrar aquí de una forma poco rápida para que tengamos el detalle más claro de esta idea que Noctua ha presentado. Deslizamos esto aquí con cuidado, ¿verdad? Y colocamos esto aquí. Esto totalmente es magnetizado, y el cual me va a dar lo que es el color verde. Esta es la manera que Noctua ha presentado lo que es esta línea Chromax, para lo que es cambiar el color, para los que no quieren, o mejor dicho, quieren tener un toque diferente en los coolers, principalmente si tienen este modelo. Hay otros modelos que creo que aquí en el canal tenemos otros videos donde yo mostré, y en la página web, y pueden visitarla también, ahí están detallado lo que fue el review completo de estos productos de las otras versiones de la línea Chromax. Sin duda esto me gusta, en lo personal me gusta, da un toque diferente, ¿verdad?, a lo que Noctua ha presentado siempre. Ahora tenemos lo que es el cover totalmente negro. Aquí no hay cambios, aquí no vamos a cambiar un color como lo hice en esta versión. Aquí es totalmente negro, ¿verdad? Aquí se combina con cualquier fan de la línea Chromax, ¿verdad? No podemos utilizar los fan tradicionales porque cambiaría un poco lo que es el color. Tiene el mismo sistema de montaje, ¿verdad?, que les voy a mostrar aquí, y disculpen, tienen el mismo sistema de montaje, que es magnetizado, ya que esto se coloca dentro de la carcasa, que en el próximo video que les voy a traer, les mostraré un poquito cómo se van a instalar y todo lo demás. Y por último, ¿verdad?, tenemos lo que es el cover totalmente blanco, el cual, perdón, me da una apariencia totalmente diferente, ¿verdad?, como lo podemos ver, y tiene el mismo sistema de montaje que tienen todos. Todos estos covers poseen el mismo sistema de montaje, poseen lo magnetizado y todo lo demás. El único que cambia es este modelo, el cual nosotros podemos personalizar, como lo podemos ver aquí, en diferentes colores para el gusto de cada usuario.
Bueno amigos, esto ha sido el unboxing de la línea Chromax para el NHU14S. Sin duda es un producto bastante bueno, como lo podemos ver, es bastante completo. Creo que los coolers de Noctua se miran diferente, dan una apariencia distinta, sin afectar lo que es el rendimiento. Espero les haya gustado el video. Cualquier consulta dejen su comentario y nos vemos en el siguiente video. Chao amigos.